Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta Cataluña para descubrir todo lo que ofrece la interesante provincia de Gerona. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece este fascinante rincón de España. La provincia de Gerona es conocida internacionalmente por albergar una de las costas más bellas de España, la Costa Brava. En verano recibe miles de turistas nacionales e internacionales que van en busca del sol y de la playa. Pero esta provincia alberga mucho más, desde preciosos pueblos de interior, yacimientos arqueológicos, castillos de ensueño, calas maravillosas o impresionantes paisajes volcánicos. Una provincia repleta de lugares que visitar y que hacen las delicias de todo viajero. ¿No conoces la provincia de Gerona? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la joya de Cataluña. La ruta comienza al sur de la provincia. Visitamos la ciudad de Blanes, una población que destaca por su entorno repleto de acantilados rocosos y tranquilas calas. Aquí no te pierdas los restos del castillo de San Joan del siglo XIII o un conjunto monumental con edificios góticos de los siglos XIV o XV, así como la fuente gótica, la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza o el santuario de la Sagrada Imagen del Vilar, así como el impresionante jardín botánico Marimurtra, una joya paisajística que enamora por completo. Desde aquí hasta Cadaqués existe una gran variedad de paisajes marineros de ensueño. Una manera de descubrirlos es paseando por el fascinante Camino de Ronda. Se trata de unos viejos senderos que utilizaban piratas y contrabandistas para esconder sus botines o más tarde los carabineros para sus labores de vigilancia. Muchos de ellos se han recuperado y habilitados para el disfrute de los viajeros. Muy cerca se llega hasta la Cala Treumal, un espacio pequeño y genuino de arenas doradas que enamoran. Se caracteriza por tener un entorno salvaje rodeado de acantilados y mucha vegetación y un ambiente más relajado que otras calas más turísticas. Otro bello jardín que ver en esta provincia es el que se ubica en Lloret de Mar. Los jardines de Santa Clotilde, enclavados en lo alto de un acantilado, ofrecen unas vistas impagables sobre el litoral. De inspiración renacentista, fueron diseñados en 1919 por el marqués de Roviralta y forman parte de la Ruta Europea de Jardines Históricos. Lloret de Mar ofrece al visitante un sinfín de playas y calas de aguas transparentes que se combinan con un interesante casco histórico y una amplia oferta de alojamiento y de ocio. No te pierdas el cementerio modernista, estructurado como si fuera un pequeño pueblo, la Casa Font, la única casa museo de estilo indiano de Cataluña, o el monasterio benedictino de San Pere del Bosc. Sacaleta es una de las calas más famosas de la Costa Brava. Aparece custodiada por un fotogénico castillo medieval situado en lo alto de un acantilado. Su postal es de ensueño con pequeñas embarcaciones coloridas que le suman encanto, aguas limpias y cristalinas y un fondo marino poco profundo. Tossa del Mar es uno de los pueblos más bellos de la Costa Brava. La localidad está situada entre preciosas calas, donde un inmenso conjunto medieval se asienta sobre un cerro. Una localidad que aún conserva una preciosa villa medieval del siglo XI y por la que es todo un lujo pasear. Además de su villa, donde destacan casas, murallas y torres, también es aconsejable visitar el antiguo barrio de pescadores y otros monumentos como la iglesia parroquial de San Vicente, de estilo clásico, edificada a mediados del siglo XVIII. Cala Pola es una pequeña cala que destaca por sus aguas cristalinas y la gran cantidad de servicios que posee, algo que la convierte en un punto muy visitado por los turistas que disfrutan aquí los calurosos días de verano de Cataluña. Muy próximas, las calas Girevola y Giveroleta son dos preciosas calas muy agradables situadas en medio de la naturaleza y que ofrecen todo tipo de servicios al viajero. La primera de ellas, un precioso arenal con forma de herradura. San Feliu de Guíxols es un moderno enclave turístico que cuenta con una de las instalaciones deportivas más completas de la provincia, al fondo de la pequeña bahía abierta entre las montañas de San Elb y la colina del Molí de les Forques. Tradición marinera y corchera que posee un impresionante conjunto monumental constituido por la iglesia parroquial y diversos elementos del monasterio románico de la villa con su famosa porta ferrada. Muy cerca encontramos Sagaró, un núcleo poblacional que nació como un proyecto de estilo novecentista y que está declarado bien de interés cultural como conjunto histórico protegido desde 1995. Pensada para el turismo familiar, es una de las joyas de la provincia y de la Costa Brava.
Aquí se ubica Cala Saconca, un paraíso formado por un extenso arenal y una gran cantidad de servicios en un lugar privilegiado rodeado de un entorno natural delineado por un frondoso bosque de pinos. Distintos monumentos funerarios prehistóricos demuestran que ya desde tiempos remotos, Playa de Haro fue un asentamiento importante. Su núcleo original comenzó en la Edad Media en torno a la iglesia de Santa María, época en la que empezó a construirse el castillo de Benedormiensa, origen de Castel de Haro. Quedan pocos restos de la fortaleza destruida en el siglo XIX. Otro de los grandes atractivos de la localidad son sus calas o playas kilométricas donde practicar actividades náuticas. Calonge destaca por su castillo medieval datado del siglo XII, la iglesia de San Martí o la calle del Calcul. Sus orígenes se remontan a épocas prehistóricas como muestra la existencia de dólmenes y menhires o el poblado romano de Castel Barri. Su castillo, una de las fortalezas más grandes de la comarca del siglo VIII, es, junto a la Torre Lloreta y la Torre Valentina, sus otras edificaciones destacadas. La ruta llega hasta Palamós. Esta localidad ofrece excelentes playas como la de la Fosca o la del Castell, así como bonitas calas. Es uno de los destinos gastronómicos por excelencia de la Costa Brava, gracias a su famosa gamba roja. Recorre su centro histórico y descubre lugares como la lonja donde se subasta y el mercado donde se vende el pescado fresco, el Museo de la Pesca ubicado en un antiguo almacén del puerto o el Espacio del Pez, un aula gastronómica que imparte talleres de cocina para fomentar el consumo de pescado fresco. Muy cerca visitamos Cala Salguer, donde impera la paz más absoluta. Se trata de una pequeña playa de piedras, rodeada de frondosos pinares y formaciones rocosas, donde destaca un pequeño conjunto de antiguas casitas de pescadores. Uno de los pueblos pesqueros con encanto de la provincia de Gerona es Calella de Palafrugell. Se trata de un pueblo de postal, típica localidad repleta de casas blancas y magníficas calas. Lugar que inspiró a Joan Manuel Serrat a la hora de componer su canción Mediterráneo, fascina por sus coquetas callejuelas o el precioso jardín botánico de Cap Roig. Al norte, Begur es uno de los pueblos más bellos de la provincia. Encajonado entre el macizo de Begur y la costa, Begur se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de la Costa Brava. Su entorno enamora, así como su trazado medieval adaptado al macizo y a la costa al mismo tiempo. Entre los diferentes monumentos que ver aquí destaca sobre todo el castillo, así como las torres de defensa construidos entre los siglos XVI y XVII que protegen a la localidad. También sorprenden las casas de estilo colonial e indiano de las personas que volvieron de América con grandes fortunas. Cala Satuna es un precioso pueblo. Este increíble, resguardado y salvaje rincón entre pinares y rocas y acariciado por el mar Mediterráneo nos sorprende con un pequeño conjunto de antiguas casitas de pescadores blancas y un bonito torreón de piedra, además de una pequeña playa que es una de las calas más bonitas y conocidas de toda Cataluña. Cala de Isla Roja es otra preciosa cala. Parecida salida de otro planeta, esta playa de 120 metros de largo debe su nombre al color rojizo de la montaña que la rodea y que contrasta con el azul turquesa de sus aguas. Pals es un bonito pueblo medieval, una población que emerge tras las montañas de Begur en un entorno inmejorable. Su perfecto estado de conservación, donde se encuentran edificios de carácter defensivo, civil o religioso, y los diferentes estilos arquitectónicos gótico, barroco y románico que se entremezclan, dotan a este pueblo de un encanto muy especial. Recorre sus calles y descubre lugares ubicados dentro de sus murallas de los siglos XII y XIV, destacando la Torre de las Horas, de estilo románico y del siglo XI, la casa fortificada de Cala Pruna, hoy la iglesia de San Pere, con su base románica, ábsides góticos y portada barroca. A poca distancia, Palau Sator es otra joya medieval. Sus pequeñas dimensiones hacen que sea cómodo de visitar y descubrir sus lugares más importantes como la Torre de las Horas o la Iglesia de San Pere. Asimismo, se recomienda visitar el Museo Rural del Mas Pou para conocer más a fondo en la vida diaria de los campesinos de época. Uno de los pueblos más espectaculares de la provincia es sin duda Peratallada, un lugar que parece congelado en el tiempo. Recorre sus pedregosas calles y vive el ambiente medieval que transmite y descubre sus monumentos más destacados como el castillo, originalmente levantado en el siglo XI, la Torre del Homenaje o la bonita iglesia de San Esteban.
Y seguimos en el medievo visitando Ullastret, en donde sus edificaciones siguen manteniendo intacto ese encanto tan especial. Dentro de su conjunto amurallado se puede visitar la iglesia de San Pere, construida en el siglo XI en estilo románico y reformada entre los siglos XVII y XVIII, el edificio de la lonja de estilo gótico, o muy cerca de la localidad, la ciudad ibérica de Ullastret, uno de los yacimientos ibéricos más importantes de todo el Mediterráneo. Monells es otro pueblo medieval perfectamente conservado. Su popularidad creció exponencialmente gracias a una famosa película rodada aquí. Visita y pasea por estas calles y detente en sus hermosos pórticos o en la bonita iglesia de San Ginés, de estilo gótico. En el pueblo de Púbol se ubica una fortificación gótica renacentista del siglo XI que Salvador Dalí adquirió para regalársela a su amada Elena Gala. Como no podía ser de otra manera, creó un lugar en torno al diseño, antigüedades, simbología romántica, falsas arquitecturas, barroquismo textil, representaciones pictóricas en los muros, un templo surrealista fusionado con la sobriedad de su estructura. Llegamos así hasta la bella capital de la provincia, la ciudad de Gerona. Esta es una ciudad con mucha historia. Sus orígenes son romanos y se remontan a más de 2000 años. Dicha época se hace presente paseando entre las calles empedradas de su casco antiguo en el que sobresale una monumental catedral y la judería. Uno de los lugares más visitados es la estampa que caracterizan las casas colgantes sobre el río Onyar. Incrustadas en la roca dejan boquiabierto al visitante. Otros lugares de gran interés son la Basílica de San Feliu, primera catedral que tuvo la urbe, construida en el año 882, las murallas de la ciudad, que afortunadamente aún se conservan en buen estado, los baños árabes datados del siglo XII e inspirados en las termas romanas, o el Kal, el barrio judío mejor conservado de toda Europa. Si quieres conocer con todo detalle lo que ofrece la maravillosa ciudad de Gerona, ya está disponible en el canal su guía más completa. Al norte se llega hasta Cervià de Ter, población que pasa desapercibida pero en la que se puede respirar el ambiente medieval que desprenden sus calles. Aquí destaca el antiguo monasterio de Santa María, originario del siglo XI en estilo románico y que fue reformado y ampliado en el siglo XVIII. Otros lugares de interés son los restos de sus murallas, las Torres de las Horas o los restos de su antiguo castillo. Torroella de Montgirí dispone de un casco antiguo rodeado de paseos que siguen el recorrido de la antigua muralla romana de la que se conservan restos. Destacan la Torre de las Brujas o el Portal de Santa Catarina, así como la Capilla Románica de San Antonio situada en la porticada Plaza de la Villa o la Iglesia de San Genís, una joya del arte gótico. Al norte se llega a uno de los yacimientos más importantes de la provincia. El yacimiento de las ruinas de Empúries son unas ruinas greco-romanas de más de 2000 años de antigüedad en las que se pueden encontrar murallas romanas, la estatua de Asclepios, dios de la medicina, termas, templos o incluso observar diferentes mosaicos romanos en buen estado de conservación, y todo ello con un museo perfecto para ponerlos en contexto. Un poco más al norte se llega hasta San Martín de Ampurias, una localidad con muchísima historia. Hace muchos siglos fue un importante asentamiento griego, siendo uno de los puertos más importantes. De apenas medio centenar de habitantes, hoy día es un destino turístico excepcional gracias a sus pequeñas y preciosas calas. Junto a ella se puede presenciar un pequeño conjunto amurallado, los restos de su antiguo castillo o la iglesia parroquial de San Martín, del siglo XVI. Muy cerca de la costa, Sant Pere Pescador forma parte del Parque Natural de las Marismas del Empordà. Aquí están los aiguamolls, un conjunto de humedales generados por los estuarios de los ríos Muga, Fluvià, Ter y Daró. Considerado paraje de interés natural, no te lo puedes perder si te interesa la fauna ornitológica. Un lugar repleto de zonas inundadas, pastos, canales o miradores de aves e itinerarios para observar las diferentes especies del parque. Además, esta playa de 6 kilómetros es un lugar muy recomendable en los meses de verano o para practicar deportes de viento. Castelló de Empúries es una más que interesante villa medieval que nos obsequia con uno de los grandes atractivos de la Costa Brava, Empúria Brava. Esta localidad tiene dos partes bien diferenciadas: su casco antiguo o villa medieval, pues se trata de una ciudad milenaria que tras la caída del Imperio Romano se transformó en la capital administrativa, social y económica del Empordà medieval, dejándonos una gran cantidad de lugares interesantes que visitar hoy día, como la Basílica de Santa María, denominada como la Catedral del Empordà,
el Barrio Judío o el Portal de la Gallarda. Por otra parte, Empuria Brava es la urbanización o núcleo poblacional que supone la marina más grande de toda Europa. Roses es un lugar privilegiado a caballo entre el Parque Natural de las Marismas de Lampurdán y el Cabo de Creus. Sus orígenes son griegos, con vestigios del siglo VIII. Entre los lugares a destacar están la Ciudadela, restos de una espectacular fortificación que data del siglo XVII, el Castillo de la Trinidad, la Ciudadela Visigoda o el Mirador de Santa Rosa del Puig Rom. Cadaqués es uno de los pueblos costeros más bellos de la provincia. Las casas blancas del núcleo antiguo y sus callejuelas son una de las imágenes de la provincia. Recorre el paseo marítimo a la luz de la mañana y visita su interesante patrimonio artístico e histórico, en el que destacan edificios modernistas como la Casa Blaua, el Barrio Judío o la Iglesia Parroquial de Santa María, de estilo gótico. En este entorno se ubica uno de los lugares más mágicos de la provincia, el Cabo de Creus, una auténtica joya natural. Ubicado en la zona más al este de la península ibérica, encontramos un árido y virgen paraje acariciado por las cristalinas aguas del mar Mediterráneo y presidido por el faro homónimo. Entre rutas y senderos por increíbles formaciones rocosas y paradisíacas calas de este parque natural marítimo terrestre se encuentran algunos de los paisajes más salvajes y bellos de la Costa Brava, por lo que realizar senderismo aquí es una actividad obligatoria si visitas este rincón de la provincia. Port de la Selva destaca por su variedad de paisajes, sus playas y montañas. Las primeras referencias históricas datan del año 974, algo que se puede palpar en esta pequeña villa marinera, con un gran número de monumentos y restos arqueológicos como el Dolmen de Taballera o el conjunto medieval de la Sierra de Rodes, compuesto por el monasterio de San Pere de Rodes, el Castillo del Salvador del siglo XIII, la Ermita de Santa Elena y el Poblado de Santa Creu o la Iglesia de San Fruitós. Cerca de la frontera con Francia encontramos otro destacado enclave medieval. Peralada es famosa gracias a su castillo, posiblemente el más bonito de toda la provincia. Además cuenta con hermosos jardines, museos, un casco antiguo lleno de magia, el famoso claustro de San Domènec o el antiguo convento gótico del Carme. El siguiente destino de la ruta es Figueres. Mundialmente conocida por su hijo más ilustre, Salvador Dalí, esta localidad es la sede del Museo Dalí, uno de los más visitados de España. Centro comercial por tradición histórica de Cataluña, muchos foráneos viajan hasta aquí para realizar sus compras. Un coqueto pueblo de murallas medievales y el Castillo Ferrán, lugar de nacimiento del genial Dalí. Sobre las cenizas del antiguo teatro municipal, Dalí decidió crear su propio museo, el mayor templo surrealista del mundo. Tras sus muros, una inmersión en la vida y obra del artista. Un repaso a través de sus pinturas, bocetos, piezas decorativas, fotografías o esculturas. Lavallol se dio a conocer a mediados de la Guerra Civil Española cuando el presidente Negrín encontró entre los bosques y paredes de este lugar un sitio idóneo para guardar los tesoros de la República. También fue territorio de paso de miles de refugiados anónimos que huían hacia Francia. Hoy día se puede visitar el Monumento a los Exiliados o la Iglesia Románica de San Martín. Hacia el sur, uno de los parajes que admirar en la provincia es el lago de Banyoles, uno de los más grandes de Cataluña. Cuenta con zonas habilitadas para nadar, pescar e incluso remar, realizar un picnic o practicar deporte, dar paseos y disfrutar de la naturaleza. En el núcleo poblacional, la arena domina la zona central de la Plaza Mayor y sus 40 arcos invitan a tomarse un buen vermut. Entre otros edificios emblemáticos destacan el monasterio de San Esteban, la antigua muralla o la Lonja del Tinte, una antigua fábrica medieval de tinte. Para ver otro maravilloso pueblo de la provincia hay que viajar hasta Besalú. Hablamos de una preciosa villa medieval que ha mantenido su trazado original a lo largo de los siglos, conservando edificios impecables que aún hoy se pueden seguir disfrutando. Todo ello le valió para que en 1966 pasara a ser declarado conjunto histórico artístico. Su impresionante puente medieval del siglo XI, sus calles y rincones como el barrio de la Judería o la muralla del Portalet, el monasterio de San Pedro del siglo XI, la sala gótica de la Curia Real o la Casa de Cornellà son los lugares más destacados del municipio.
Argelaguer es uno de los sitios curiosos de la provincia que no deja indiferente a nadie. Un mundo mágico de fuentes, laberintos y cabañas creados por Josep Jujulia en los años 70. Un plan perfecto para desconectar y sentir la naturaleza mientras se pasea entre estas construcciones. Un precioso y llamativo pueblo de la provincia es sin duda Castellfollit de la Roca, rodeado de un entorno natural impactante donde poder realizar diversas rutas de senderismo. Este municipio impacta por su enclave, ya que parece colgado literalmente de la roca a más de 50 metros de altura. Desde el mirador de Josep Pla se puede divisar todo su increíble entorno. Además, pasea por su casco histórico y visita lugares como la iglesia de San Salvador, de estilo renacentista. En pocos minutos se llega hasta el municipio de Sant Joan les Fonts. Esta pequeña localidad medieval destaca ante todo por su monasterio benedictino del siglo XII, el castillo medieval o un puente también del medievo datado del siglo XIII. Llegamos a la capital de la comarca de la Garrocha, Olot. Los edificios medievales que constituían la población fueron destruidos por terremotos a principios del siglo XV, pero aún conserva algunos monumentos de interés como la iglesia parroquial de San Esteban, del siglo XVIII con el altar barroco del Roser, el santuario de la Madre de Dios del Turia de finales del siglo XVIII, el claustro del Carmen o el antiguo hospicio, actual museo comarcal que alberga una magnífica colección de pinturas modernistas. Un bosque mágico, no hay otra forma de definir a l'Alledo d'en Jordà, ubicado dentro del parque natural de la zona volcánica de la Garrocha. Un fenomenal alledo con ejemplares de hasta 20 metros de altura que ha crecido sobre la lava del volcán Croscat. Realiza el recorrido de 12 kilómetros que lleva a través de esta arboleda y que pasa por dos volcanes. Santa Pau es uno de los pueblos más embaucadores de la comarca de la Garrocha, una pequeña villa medieval que se encuentra en un entorno natural realmente privilegiado. Además de disfrutar de su entorno viendo cómo la silueta de la villa se fusiona de forma armónica, visita interesantes monumentos como su castillo, construido entre los siglos XIII y XIV, la bonita iglesia románica de San Vicente, la iglesia de Santa María o el monasterio de Sant Julià del Mont. Una de las mejores actividades que realizar en la provincia de Gerona es pasar un día en la zona volcánica de la Garrocha. Se trata de un parque natural con un peculiar paisaje a base de restos fósiles de erupciones volcánicas que tuvieron lugar durante el Cuaternario. Entre paisajes repletos de frondosa y verde vegetación contrastan paisajes de sedimentos volcánicos donde los colores rojizos, marrones y negros lo inundan todo. Pocos pueblos han sabido conservar la belleza de antaño tan bien como Hospitalet d'en Bas. En una ubicación privilegiada y protegido por las montañas, resulta un lugar perfecto para pasear y observar sus casas de piedra, con sus balconadas y ventanas de madera, edulcoradas con numerosas y coloridas flores. Pasea por la calle Teixeda, la cual es un claro exponente de la arquitectura tradicional de la zona, o visita el Monumento a los Campesinos o la Iglesia Parroquial de Santa María. Un pueblo más a visitar por esta zona de la provincia es Sant Feliu de Pallerols. Aparte de ofrecer numerosas rutas senderistas por sus alrededores, este municipio le da la oportunidad al visitante de descubrir su rico patrimonio, como su iglesia, cuya estructura es románica y que fue reconstruida en el siglo XVII, así como el castillo de Hóstoles o el santuario de la Font de la Salud. Hacia el norte y cerca con la frontera con Francia se llega hasta la bella población de Béjet, una preciosa villa medieval. Sigue manteniendo la misma estructura que poseía en el siglo XII, con tres barrios unidos por puentes, donde destaca su puente medieval del siglo XIV. La mayoría de sus casas fueron restauradas en el siglo XIX conservando su estilo. Entre sus monumentos destaca la iglesia de San Cristóbal, levantada entre los siglos XII y XIII en estilo románico catalán. Ubicado en la comarca del Ripollès, Campodrón llama la atención nada más llegar con su magnífico puente medieval ubicado sobre el río Ter, rodeado de coloridas casas y bellos monumentos. Este puente fue construido en el siglo XII. Además, aquí se ubica el monasterio de Sant Pere, originario del siglo X y de bella factura románica, la iglesia parroquial de Santa María o el museo de Isaac Albéniz, el famoso compositor nacido en la localidad. La villa de San Juan de las Abadesas está emplazada a la izquierda del río Ter, en torno a un antiguo monasterio benedictino femenino fundado en el año 885. Aquí aún se conserva la iglesia románica del siglo XII y el claustro gótico del siglo XV. Su interior posee piezas de interés como el grupo escultórico del Descendimiento o la imagen y retablo gótico de Santa María la Blanca. También de interés son el palacio abacial y el portal románico de la antigua iglesia de San Joan y Paul, la plaza mayor, los
restos de la muralla y el puente viejo. La siguiente parada es en Ribas de Freser, una pequeña localidad situada entre los ríos Freser, Rigar y Segadell, un bonito enclave del Pirineo catalán flanqueado por frondosas montañas que permite conectar con la naturaleza a través de una infinidad de rutas de senderismo situadas en los alrededores de la localidad. Aquí no te pierdas la capilla de San Cristóbal o los restos del castillo de Segura y de Ribes, ambos del siglo XIII. En el Valle de Ribes encontramos el municipio de Queralbs, una pequeña localidad rodeada por la cordillera pirenaica con cimas como el Puigmal, el Balandrau o el Torreneules. Aquí se ubica uno de los lugares más visitados de Cataluña, el Valle de Núria y su santuario. Para llegar a él lo más habitual es coger el cremallera, que tiene salida en este municipio. Lugar de peregrinaje muy concurrido, el santuario está presidido por una iglesia neorrománica bendecida en 1911. Además está la capilla de San Gil de 1615 o la fuente homónima, famosa por sus aguas heladas. Fontanals de Cerdanya, de apenas 500 habitantes, está formada por diferentes núcleos poblacionales muy pequeños. En ellos encontramos varias iglesias como el templo románico de San Cosme y San Damián de Queixans, la de San Esteban de Les Pereres o la de San Miguel de Soriguerola. También es recomendable ir a la iglesia de estilo barroco de Santa Eulalia de Estol. Ubicado justo en la frontera francesa se halla Puigcerdà, una preciosa localidad donde pasear tranquilamente por su lago y disfrutar del espectacular paisaje del Pirineo que le rodea. El lago se trata de un estanque creado en el siglo XIII. Además, el municipio cuenta con un amplio patrimonio religioso donde destaca la iglesia románica de Santo Tomás de Ventajola, el convento de Santo Domingo o la iglesia de Santa María. Además, disfrutarás de diversas casas y villas de finales del siglo XIX que se realizaron como colonias de veraneo de las familias de Barcelona. Y acabamos la visita a la provincia de Gerona atravesando territorio francés. Y es que el municipio de Llívia, uno de los más bonitos de los Pirineos, tiene la particularidad de que aunque pertenezca a Cataluña está completamente rodeado de territorio francés. Su edificio más reconocible es la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que fue construida en la primera mitad del siglo XVII. Otro lugar de interés es su castillo, del que apenas quedan restos pero que a cambio nos ofrece una posición perfecta para tener una vista colosal del valle. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la bella provincia de Gerona, destino de lujo para cualquier turista.